Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, o mejor dicho, a la continuación del video anterior. Resulta que cuando estaba grabando el video, la verdad no tenía idea dónde iba. Yo solamente seguía al que tenía el GPS, o sea, a mi amigo el que iba en la moto roja, en la Rosa. Así que muchos comentarios interesantes sobre el lugar no pude hacerlo. Es más, si ustedes observan el video, ahí al frente en diagonal de la plaza esa, están los menhires, que yo en su momento ni idea que estaban ahí, no sabía. Porque da la casualidad que yo justo en vez de ver el semejante cartel que había ahí y decía Recero a los menhires, yo miré para el lado de la plaza. Pero bueno, en fin, cosas que pasan. Seguimos el viaje, amigos. Vamos por una ruta alternativa, no por la principal sería la 307. Este camino nos lleva a dar la vuelta por el dique y nos hace pasar por una comunidad indígena. La verdad es que están muy buenos los paisajes y los dejo con el video. Nos estamos viendo más adelante. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Sí, la nube. Sí, está muy bueno. ¿Están viniendo para acá? Sí. Está muy bueno, ¿no? Vamos. Pero hace muchísimos años que no vengo para acá, de hecho, sí, creo que todavía era chiquito. El puente terminó, así que no me voy a la otra. Todo por ir mirando. Acá está el Mollar. Saluda, hermano, para que no se ve ahí. Bueno, no sé si se puede ver atrás. Allá atrás. Allá. Ahí, por allá, por todos lados. Está lleno de nubes, se van de las nubes para acá. Espero que se me escuche porque la verdad que hay mucho viento. De hecho, me están pasando las nubes por atrás. Y la verdad que es hermoso, hermoso. Las plantas, todo el Mollar. Allá hay animalito, hay caballo, no sé si lo ven por ahí. Hermoso. Abajo, cuando veníamos subiendo, estaba nublado, pero gracias a Dios se ha despejado y tenemos un hermoso sol y un hermoso día. Sigamos el viaje. Ahora vamos a ir para Tafí del Valle. Acabamos de pasar por lo que sería una villa indígena, ¿no? Villa indígena. Una villa indígena. Así que ahora vamos a seguir para lo que sería Tafí del Valle. Para, bueno, ver cómo está, porque hace mucho que no subimos para acá. Así que... Y un cafecito que nunca viene mal. Y un cafecito que nunca viene mal, exactamente. Más con el clima que está ahora, sí, que está lindo, pero fresco. Así que bueno, sigamos el viaje, amigos. 3 doritos después. Don't let it go.
sé, en una YPF, ¿verdad? Después de merendar, seguimos el viaje como si estuviéramos yendo para Amaicha con la intención de encontrar un mirador. 54 kilómetros para Amaicha, no queda nada. Muy cerquita. Amigos, les hago un spoiler del próximo video que se viene al canal, que va a estar tremendo. Gracias a Dios se nos dio, se le dio a Argentina al fin, después de 36 años de haberla luchado, de haber pasado malos ratos, se le dio, somos campeones, y el próximo video va a tratar de eso. Tucumán mundialista, no se lo pierdan. No sé si han visto eso, pero casi le doy. Bueno, amigos, al final no encontramos nunca el mirador. Me parece que nos confundimos, no estaba tan cerca de lo que pensábamos y decidimos dar la vuelta. En lo que volvíamos pasó lo siguiente. Bueno, amigos, estamos acá en Famaicha. Ya venía volviendo y pinché la rueda. Están todas las gomeras cerradas, es día domingo. Por esas casualidades, cuando vean el video, si hay alguien que vive en Famaicha, y bueno, lástima que no lo conocí antes. Así que nos estamos viendo. En este momento no sabía cómo volver porque, bueno, era domingo, eran las 10 de la noche más o menos. Estaban todo cerrado y no sabía qué carajo hacer, si volverme con la moto así o no sé, no tenía para llamar a nadie, no tenía auxilio, el seguro no tiene grúa. Para completar, la cámara se me había quedado sin batería, no pude grabar la parte esa bien como quería. Pero bueno, al final lo termino explicando bien en la última parte, ya estando en Tafí Viejo. Bueno, amigos, estamos acá en la Plaza San Martín, ya en Tafí Viejo. Gracias a Dios se dieron las cosas bien. Saludo a Don Ávila, que fue el hombre que me parchó la rueda de la moto, que tiene una gomería ahí en su casa. Famaicha está de la estatua de Mercedes Sosa, viniéndote para Tafí Viejo, 50 metros, media cuadra. O del Cabildo, 5 cuadras hacia la izquierda. Vayan, les recomiendo muchísimo porque la verdad saca de apuro, está atendiendo todo el tiempo prácticamente. Y la verdad que es una muy buena persona, una excelente persona. La verdad que hace un trabajo genial. Así que bueno, amigos, hasta acá llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Salió esto de imprevisto al último momento, pero bueno, así son las cosas. Cosa que pasa, o pasa que cosa. Así que bueno, amigos, nos vemos en el próximo video.